hustle legit. Pop a big bit, separate it. Shot it for profit. Hustle legit. Pop a big bit, separate it. Shot it for profit. Hustle legit. 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 Shot it for profit. Eres un pedazo de gay. Eres un pedazo de gay. Sí, sí, sí. Vamos a buscar a Arcaich, que está por ahí abajo. Y esto. Un guantecito. Eres un pedazo de gay, gay lo follen. Hola, bienvenidos a Monger Guide, su canal de pesca y lo que no es pesca. Ahí está el puto amo de los amos. Pescapezones, pescanator. Hoy voy a empezar a pescar con un rapala, chaval. Un rapala guapo. Y me va a dar un lucio. ¿Ya tienes tu super sonda mágica? Primer lance y pez, ya verás. Y pez, voy a sacar. Mira, este rapala hace que no lo usaba 1000 años. ¿Y qué dice pescapezones? One hour tengo solo, ¿eh? Yo voy a cambiar. ¿Qué quieres ir de allí para acá? Sí, voy a cambiar el señuelo. Pues hago un chines de talures. Estoy con tus super grapas, estas que te patrocinan, tío. Te patrocinan las grapas de los chinos. Sin agrapas. Sin grapas. Es muy complicado quedarte sin grapas. El buzzer igual luego lo saco. El buzzer chineseta. El buzzer tetas. El chatterbait este. Chatterbait. Lo voy a poner como no se tiene que poner, que es enganchado. De una grapa a la grapa, pero bueno. Sin más. Ya, pero. Sí, voy a dejarlo caer un poco al fondo. Venga, que vamos buscando a ver si encontramos algo por aquí. A ti lo que te mola es encontrar tesoros. La que vas andando puedes ir pescando, ¿eh? No, porque al final no llegamos allí. Quieto toro. Quieto toro, ¿eh? Es que esta puta hierba está un poco mal, ¿eh? Vamos a tirar al hueco perdido. Voy a sacar un lucio. Voy a sacar un lucio. Voy a sacar un lucio. Mañana, si venimos, yo mañana vendré. Pues voy a ir a la orilla aquella, ¿eh? Yo mañana no, que me voy a... A Madrid. Nos vamos para Madrid. Y yo me voy al embalse. ¿Y qué le pongo? Un piqui, 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 piqui. Yo le pongo un piqui, 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 piqui. Qué bueno eres, tío. ¿Por qué te vas a incluir la comedia, tío? En serio, tío. Cuidado con mi line. Que esto no se hace nudos, tío, te he dicho antes. Ya, ya,
¿Sabes lo que pasa cuando dices que no se hacen nudos y luego se hacen? ¿Sabes lo que pasa? Que te he dicho que cuidado con mi line y te la vas a llevar. Tú engánchalo ahí, que no podemos coger. Mira, un chatterbait. Me he encontrado un chatterbait, un chato. Chatterbait. Ay, primo, que has cogido un chatterbait. Tú, sácame un ojo si quieres, ¿eh? Pero bueno, tú... Tú haz lo tuyo. Soy un poco su normal. Por hablar antes de tiempo. Y yo le voy picando y él me va dando. Pues yo la he preparado y la he atascado. Por su normal y retrasado. Ya no podemos lanzar. Putos cormoranes. Cago en 10 los cormoranes. Mirad, ahí hay uno. Y ya nos están alejando la pesca. Lo que me pasó en el vídeo del Blapas. Un caminito, mira. Es que aquí en las estructuras estas sí que puedes encontrar cucharillas y movidas, ¿eh? ¿Sin línea o qué? Pues pierde. ¡Dios! Ahí he tenido picada, ¿eh? Te lo juro. Ha hecho ta ta ta. Míralo. Va a lanzar aquí otra vez. De verdad, ¿eh? No te miento. Ya sabes que yo no miento. Casi aquí arriba ya. Casi arriba, tío. Ha sido ta 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 ta, no ha sido pa. ¿Sabes? Que si crees que has, si pienso que ha sido una piedra, no hace. Tu, tu, tu. Hace pum. Hace pum, eso es. Pero hay veces que el pa 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 me ha pasado a mí y me lo hace con las putas hierbas. No me quites la ilusión. No me quites la ilusión, tío. Sí, ¿no? Mira. Una perch. ¿Qué te he dicho, tronco? ¿Qué te he dicho, tronco? ¿Qué te he dicho, tronco? Una buena perch. Una buena perch. Arcaiche. ¿Qué dices? ¿Pero vas a romper la...? Arcaiche. ¿Vas a romper...? Sácame una foto que te la he dicho, tía. ¡Tía! Está. Te lo he dicho, tío. He notado la picada. Están aquí, pegadas al muro. Voy a tirarla. No sé cuánto pesa. Tengo 10 pesos. Quieta, hija de tu madre. ¿Quieres o no? Espera, que está trabada aquí. Se ha clavado por debajo. Vamos a ver cuánto pesa. Joder, qué ganas tenía de pillar una perca amarilla, tío. Tenías que pescar conmigo, ¿eh? Joder, que sí. Cabronazo. 350 gramos. ¿Mucho? Toma tú, tron. Bueno, ya habéis visto. Una perchilla. Una perchilla con chinesteta lures. Con chinesteta lures, ahí está, mira, con el chatterbait. Vamos a echarla abajo. El señor pescapezones pescando. Ahí está. Vamos. Qué buena, tío. Qué ganas tenía de sacar una perca, tío. Porque es que este año se nota que, te lo he dicho, que he notado, ha sido, como te lo he explicado, ha sido el tan tan. Y están aquí pegadas al caiche, pegadas al muro. ¿Qué escamas más duras tienen las putas flubis en comparación con los bases, eh? Que no. Voy a lanzar otra vez aquí. Aquí creo que hay una piedra. Me acuerdo cuando bajamos en el nivel que hay como una piedra aquí. Y luego ya cae más. Como si fuera una gruta o algo, ¿sabes? Aquí, sí, hace como una piedra así grande. Y como un mini río pequeño.
A ver, señor Lucio, aparezca por ahí. Es que hay un día un Lucio y una perca en dos lances seguidos. Están en pico de actividad. Pero estaba el agua por donde la lata. Época del año. Puta manía de dejar las putas latas ahí, tío. Diciembre, por ahí. Aprieta el freno, por favor, ¿eh? Por favor, te lo pido, ¿eh? Que tienes el freno siempre suelto, tío. ¡Ahí está un Lucio! ¡Un Lucio para empatar! No, para empatar no. ¡Para empatar! Hoy venga, para venga. ¡Hoy para empatar, tío! ¡Pero si es un puto lapicero! Agárrale que sin guantes, anda. De la cabeza. No. Agárrale la cabeza. No, que lo agarro con el guante. Que no te hace nada, agárrale la cabeza. Me quiero poner guante. Es mi sello de personalidad. Tu guante de fregona tengo yo aquí uno, si quieres. Trae. Tengo. ¡Sí, señor! ¡Último lance! ¡Piqui, piqui, puto, piqui! ¡Puto mierdas, joder! ¿Y te... sin grabar? Sí, estoy grabando. Ah, menos mal. Estoy grabando, sí. Con tu puto guante de cocina. Ahí tenemos. Al señor Piqui Piqui. Toma, coge la caña y así te saco una foto. ¿Con qué ha sido? ¿Con qué ha sido? Explícanoslo. Pues con un piqui, 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 piqui. ¿De dónde? De AliExpress, ¿no? Piqui de AliExpress. De estás la... patrocinado por AliExpress. Sí, patrocinado ya podía estar, porque vamos. No, de publicidad le estás haciendo, ¿eh? No me jodas. No, no. Tengo aquí el mío, ¿eh? Si no. Saca, sácale. Joder. Yo creo que de 500 gramos. Sí. 500 gramos. Para arriba. Vamos, piqui piqui, que se va a morir de falta de oxígeno. Pobre. Ahora. Venga, ponle la luz. Mírale para aquí. Sí, señor. 745. 750. Y es un mini lucio, que tampoco es muy grande, pero mira lo como pesa ya, ¿eh? Ahora échale al agua. Tú, fregaderas. Venga, que, chaval, que te va a dejar. Que con eso. Alegría que alboroto. Ahora te muerde. Ahora tienes que recuperarle un poco porque ha estado mucho en el agua, igual. No, no, mira, está fuerte, ¿eh? Ahí se va. Ahí se queda un poco ahí. Así insistido. Si fallamos, pago, hemos cascado. Si insistido, insistirás insistido con el pique y te ha dado resultado, tío. No has hecho caso al patrón. ¿Eh? No has hecho caso al patrón, ¿eh? Bueno, hemos estado con un chatter. Con otro chatter de otro chatter. AliExpress versus que ha ganado el Chinesteta por la calidad, evidentemente. Pero en este caso el Peaky Blinder este del señor Arcaich ha sacado un lucio de 700. Y yo una perca de 300, así que bueno. Si os ha gustado el vídeo, le dais un gran like. ¿Qué más? Lo compartís. ¿Qué más? Y os suscribís. ¿Y luego después qué? Después de suscribiros le dais a la campanita. Aunque no tiene badajo. Siempre cuelga por abajo. Siempre cuelga por abajo. Bueno, eso. Nos vemos por el agua. O por el monte.